Sabes que los chinos son unos expertos en imitación. La verdad es que te pueden hacer una imitación tan perfecta de las cosas que hasta tú mismo eres incapaz de saber si es original o no es original. Vamos a ver este ejemplo, por ejemplo. Aquí vemos que pone Spider-Man. Luego abajo te pones Batman. Pero luego dentro vemos que está Superman. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es Spider-Man? ¿Es Batman? ¿Superman? ¿Cuál es? Bueno, ahora vamos a ir con la franquicia de Harry Potter. Sabemos cuál es la franquicia, sí, la de ese niño mago que tiene su varita mágica, usa magia y tal. Y tiene una escoba, la Nimbus 2000. Pues a un cagalindes se le ocurrió sacar este juguete al mercado. Aquí vemos al niño con una cara de circunstancia diciendo: mira lo larga que la tengo. Y luego, además, no solo eso, además vibra. Entonces, bueno, subir solo una cosa ahí y que vibre, da que pensar. Vaya mierda de juguete. Esto se nos va de las manos, ¿eh? Bueno, ya, hablando de personajes famosos, ¿quién no conoce a Super Mario Bros? Sabemos, es el personaje, el icono de Nintendo, ¿no? El famoso, más famoso de su franquicia. Que es el fontanero de, por excelencia, de los juegos, de tanto de consolas como máquinas recreativas y tal. Bueno, pues aquí tenemos un juguete que tenemos al hermano subnormal de Mario Bros. Aquí le tenemos. El pobre hombre, si le veis los ojos, está como empanado, está que parece el Dione que se le ha escapado el furgón. Afitadito, que se le ha caído el mostacho. Y volando en su mundo, en su globo, ahí está. Pero ahí no queda la cosa. Si luego nos fijamos en el nombre, ya no es Super Mario Bros. Es Super Mariano. Para que ya os deis cuenta que no estamos hablando de la misma persona. Es que es el hermano tonto de Mario Bros. Sabemos que tiene un hermano gemelo, que es Luigi. Pues aquí tenemos a Super Mariano, que es el hermano subnormal de Mario Bros. Solo tenemos que ver la cara para decir: es tonto. Bueno, para los que seáis de mi quinta, que estamos hablando de una, sois unas personas con una edad bastante avanzada y tal, seguramente os acordéis de la muñeca Repollo, ¿no? Esa muñeca está que tiene unos pelos raros y tal, que era la muñeca Repollo. Pues algún boca chancla se le ocurrió la idea de, como vio que tenía un mufleto así y tal, dijo: ¿por qué no saco la muñeca Repollo Zampabollos? Y sacó esta muñeca, que ya solamente vemos lo que pone y dice: dame de comer, dame de comer. Y vemos que le pone tiene una papa frita ahí. Eso para animar a los niños a que vayan al McDonald's, se pongan como las focas monjes. Es para decir: no, cariño, tú sigue comiendo hamburguesas, sigue comiendo hamburguesas, que te vas a quedar igual que con esta muñeca. Vamos, que te van a llamar en el colegio la panceta de la clase. Entonces, bueno, vamos ahí con otro juguete. La verdad es que es bastante curioso. Y la verdad es que a mí me ha llamado mucho la atención. Porque me recuerda, no sé si habéis visto películas de Marvel, Dientes de Sable, ¿no? Si os sonará, sabéis quién es Lobezno. Sabéis quién es el malo de Dientes de Sable, que es un tío que es peludo por todos lados. ¿Por qué no crear un muñeco tipo Dientes de Sable en plan pequeño para los niños pequeños? A alguno se le ocurrió algún mierda seca y dijo: coño, date, hace un diente de sable de pequeño. Y creo este muñeco. Tiene un cacho pelambrera. Tiene los pelos. Se le alargan de la cabeza. Ya tiene melena súper larga. Pero no hay no queda la cosa. Los pelos le crecen por los sobacos, por el felpudo. Incluso hasta los tobillos tiene pelos. Es un bebé peludo. Bueno, ya hemos visto al hermano subnormal de Mario, ¿no? Que era Super Mariano. Entonces, hay por ahí también gente que se aburre mucho. Un abrazafarola. Y dijo: ¿por qué no me crearme un Superman? Que sea, en lugar de ya de ese Clark Kent, ¿no? Metrópolis, que en lugar de que viva ahí, que viva en otra ciudad. Véase, por ejemplo, vamos a dar un toque un poquito mexicano, por ejemplo. En lugar de Superman, ¿cómo le podemos llamar? Muy bien, Supermano. Que tenemos Supermano, es un superhéroe. Pero en lugar de ser Superman, es Supermano. Tiene los bigotes tipo Cantinflas. El traje es muy parecido al de Superman y lleva el accesorio del sombrero mexicano, que eso no sé si le dará fuerza, sea como, o es todo lo contrario, será su kriptonita, no sabemos. Entonces sabemos, o es su seña de identidad, que cuando se pone eso nadie le reconoce. Entonces es pues un hombre normal, pero en el momento que se pone el gorro se convierte en Superman, ¿no? Y ahora vamos ahí con un juguete que a un chupacables se le ocurrió. Y bueno, más que un juguete como uso y tal, Es un accesorio, es una tijera. Entonces, bueno, esta persona se le ocurrió este accesorio, que la verdad es que llama mucha atención, de Wonder Woman. Pero de Wonder Woman sacó unas tijeras. Ya sabemos, ¿no? La tijera. Entonces dijo:
juntó varios conceptos y dijo: mujer, tijera, pollera, hacemos una tijera. Y sacó estas tijeras. Ahí la vemos. Oh. Como Wonder Woman puede hacer la tijera con otra Wonder Woman. Vamos a ir. Bueno, sabéis que bueno, aquí ahora mismo en España está la ley del tabaco, está muy fuerte, no se puede fumar en ningún sitio. Entonces, bueno, por en contra sacaron el cigarro electrónico, que es un mecanismo en el cual imita el cigarro, lo único que estás aspirando lo que es vapor. Entonces, bueno, sabéis que a los niños les gusta imitar a los mayores. Y entonces dices: joder, papá, yo quiero fumar. Pues, como ya está prohibido el tabaco, pero sí se puede fumar con el cigarro electrónico, pues el niño dice: joder, pues cómo mola el cigarro electrónico. Yo quiero un cigarro electrónico. Pues aquí a un chupacables se le ocurrió sacar la brillante idea de un cigarro electrónico para niños. Y ahí no queda cosa, sino usar la franquicia de Hello Kitty para llamar mucho más la atención, sobre todo a las niñas. Y saco esto. Y vemos un cigarro electrónico de Hello Kitty disponible en 4 sabores: gominola, fresa y yogur. Claro, sabores que le gustan a los niños y tal, para que llamen la atención. Lo que no sabemos es si tendrán nicotina o líquidos para así enganchar a los chavales de por sí. Pero bueno, ahí no nos vamos a meter. Sino nos vamos a meter que algún lumbrera sacó este juguete en sí, apto para niños, humo de color rosa. Ahí ya no queda la cosa. Es decir, ya no solo miedo me da para que saques un vapor de color rosa. ¿Qué mierda les echarán para que eso salga rosa? Fijaros que estamos hablando de la salud de nuestros hijos. ¿Cómo un papa frita ha podido sacar esto al mercado para nuestros hijos? Luces y sonidos al vapear. Esto se nos va a la mierda, señores. Se nos escapa de las manos. Se nos está yendo de las manos los juguetes. Bueno, ahora vamos a ir con un juguete. Sabemos que los chinos tienen una mentalidad un poquito rara. Tienen cosas, juguetes muy raros, muy extraños. Vamos a hacer un juguete que anima a nuestros niños a que jueguen a la ruleta rusa. Aquí vemos al niño, la cara que tiene de circunstancia que parece que le ha tocado a la China. Nunca mejor dicho. Pues es para jugar a la ruleta china, a la ruleta rusa con una pistola, la cargamos con balas y tal. Y te tienes que pegar tiros en la sien. La verdad es que es un método muy educativo para enseñar a nuestros hijos unos valores en la vida. Entonces, bueno, es un juguete para nada violento. Y bueno, ahí lo tenemos. ¿Qué os diría si ya has sacado también un robot, el robot de Jesús? Sí, sí, un robot que va aquí dando sermones y va con una cruz y va dando sermones. Sí, sí. Estos chinos son la hostia. Han sacado este robot. Aquí le vemos que va con la cruz. Y va ya santiguando allá a la gente. Está bendiciendo de la casa. Bueno, ahora vamos a ir con otro juguete. También que me llama mucho la atención. Esto es para la gente que son de ciudad y no nunca han visto un animal así muy de cerca. Pero le gustaría saber cómo ordeñar una vaca, una cabra. Muy sencillo. Con este pequeño juguete nos enseñará a cómo ordeñar y extraer nuestra propia leche de una vaca. Ahí vemos a la vaca, los niños, mira, el niño que concentrado está con la tetilla. Y la niña está partiéndose todo el culo, está diciendo: madre mía, comerá alfalfa y de ahí saldrá la leche. Tendrá una mini vaca, porque claro, estos chinos son la hostia. Esto es lo mismo, han cogido una vaca y te la han metido ahí dentro. Y tienes una mini vaca. Vamos con otro juguete un poquito raro, es que hay gente que le gusta mucho darle vueltas al tarro. Vamos a ver un juguete sobre la Guerra Fría. Entonces, bueno, alguna persona dijo: vamos a sacar un juguete con la temática de la Guerra Fría. Entonces, ¿qué mejor que coger unos unicornios? Pues sacó la Guerra Fría de unicornios. Tenemos el unicornio soviético y el unicornio yanqui, que se pelean entre ellos. Entonces, bueno, lo llamaron así, la Guerra Fría de los unicornios. Sin palabras, yo no sé ya qué no han sacado en juguete. Pero bueno, pido me da a los padres que regalen eso a sus hijos. Este juguete va relacionado para esos padres que se dedican al tema de la cirugía, son médicos y tal, cirujanos, y quieren que sus vástagos sigan sus pasos y tal, y quieran que aprendan a cómo es un cuerpo humano, diseccionar un cuerpo. Entonces, bueno, a todos de pequeños nos han regalado ese cuerpo humano pequeñito y tal, de que se ven los riñones y tal, pero molaría llevarlo un poquito más lejos. Entonces, esta compañía sacó este juguete, el cual vemos un lechón, ¿verdad? Vemos un lechón ahí con su... y abrirle en canal y ver sus partes. Un juego muy entretenido. Ahora vamos ahí con una película. Todos recordamos la película de Rocky, son emblemáticas. Y aparte de acordarnos de Rocky correr, siempre se nos viene a la cabeza
algunas escenas, ¿no? Una de ellas es como subir por las escaleras. Y otra, si nos venimos a... pensamos en Rocky, cómo entrenaba, ¿qué se nos viene a la cabeza? Pues ya a alguien se le ha ocurrido, de hecho, vamos a sacar un muñeco sobre esto. Y es efectivamente como Rocky golpea a los terneros cuando está entrenando. A alguien se le ocurrió la idea, la brillante idea de sacar este muñeco de acción donde vemos a Rocky golpeando a las terneras como cuando estaba en las películas entrenando. Y ahora vamos a ir con un juguete didáctico. Estos son para los padres, que para que sepan diferenciar los niños entre caca y pis. Entonces, bueno, alguien tuvo la brillante idea de sacar dos muñecos en peluche. Uno que es el pis, representado por una gota, y el muñeco de mierda representado por un mojón ahí, en plan grande. Entonces, bueno, ya no ahí queda la cosa, sino también para que sepan diferenciar los niños, sacó una especie como gallumbitos, unos calzoncillos, el cual la parte delantera se puede ver la gota, de que ahí por delante se hace pis, y por la parte de atrás se hace caca. Entonces así el niño sabe diferenciar ya a temprana edad lo que es pis y lo que es caca. Por si no lo sabe el niño, no, y le cuesta entender lo que es pis y caca.